ver, dinero. ¿Qué es lo que están diciendo con respecto a...? No están diciendo nada, están diciendo que no hay devoluciones, que van a programar, y la gente que ha venido de otros lugares, ¿cómo va a ser? ¿Usted tenía programada ir a Machu Picchu hoy? Sí, hoy día somos 6 personas que estamos viendo. Cientos de personas, entre pobladores, trabajadores y turistas, se quedaron varados en la ciudad de Ollantaytambo tras los derrumbes dados en Aguascalientes, zona que permanece incomunicada desde la madrugada de este último viernes. Y no han hecho, claro, se entiende, pero no hay un comunicado, le hacen perder a uno el tiempo, y ahorita, en vez de hacer un anuncio diciendo lo que está pasando, te hacen esperar 2 horas. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Que les devuelvan el pasaje? Claro, porque hay gente que mañana, nosotros estamos viajando afuera. Entonces, qué pena. Machu Picchu. ¿Qué es lo que ha hecho la empresa de tren? Que tenemos que escribir en el curso. 30 días. 30 días tenemos que esperar, pero nosotros ya nos vamos ya. ¿Ustedes tienen programado para el día de hoy? Claro, para el día de hoy, porque nosotros ya nos vamos el día de mañana. Uh-huh. Entonces no sabemos cómo vamos a hacer. Pero se entiende de que hay un huaico que ha interrumpido. Sí, hoy día ha habido un huaico a las 5 de la mañana. Entonces, ¿ustedes piden que les devuelvan el dinero entonces? Sí, queremos que nos devuelvan el dinero. ¿No dan respuesta con respecto a eso? No, tenemos que esperar 30 días. ¿30 días todavía para ahí? Sí. Ok. Sí. ¿De dónde viene usted? De Lima. ¿Desde Lima? Uh-huh. O sea, qué pena. Qué pena, pues. Estamos desesperados acá. Okay. ¿Quieren de repente aprovechar para saludar o enviar un mensaje a su familia para que sepa que están bien? Ah, sí, a mi mamá. A mi mamá. Al no tener información, dichos pasajeros varados en la estación de tren optaron por esperar la apertura de las zonas afectadas para llegar a su destino, sin abandonar el lugar. Señor, buenos días. ¿Se suspendió el servicio de tren? ¿Se suspendió el servicio de tren? ¿Hasta qué hora se sabe? ¿No se sabe? ¿Esto es a raíz de qué? ¿El huaico? Sí, teníamos ya listo comprado el pasaje y no hay, pues nos quedamos con esta sorpresa de que no hay pase. ¿Por qué les han dicho que no hay pase? Que se lo llevó el río, 2 puentes, no sé si será verdad, pero pienso que sí, porque ha habido bastante lluvia, ¿no? Claro, ¿y qué soluciones han brindado para eso? No hay ninguna, porque nos dicen que nos van a devolver los pasajes, pero en 30 días que tenemos que hacer nuestros trámites, ¿no? Claro, ¿usted vive aquí, viene de algún lugar? Venimos de Cusco, Paucartambo, provincia de Paucartambo. Ah, ¿querían irse a Paucartambo? No, queremos ir a Machu Picchu, venimos de allá. Ah, ya querían ir a Machu Picchu, pero exacto. Lamentablemente la lluvia y la lluvia, exacto, entonces no